Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal y en esta oportunidad vengo con este pequeño video de las compras de este mes, ¿verdad? Del mes de mayo, ¿verdad? Como saben, bueno, este mes de mayo yo me fui de viaje a España y bueno, retorné fue en junio y entonces bueno, todo lo que compré en España lo voy a grabar es en junio, lo voy a grabar en junio, ¿verdad? En las compras de junio, aunque son compras de mayo, van a entrar en compras de junio porque bueno, no quería acumular tantas cosas ¿cómo es? Quiero grabar esta parte primero y entonces lo de España lo grabaré aparte. Y bueno, nada, vamos a comenzar. Compré variedad de cosas, como ven, compré en Tracky o Boticario, compré por allí también en lo que es Locatel. Y compré algunas cosas en Avon. Primero voy a comenzar por Avon, ¿verdad? Porque sé que hay mucha gente que espera siempre estos hauls o estas compras por productos de Avon. Y bueno, en esta oportunidad compré pocas cosas de Avon, solamente compré dos. Bueno, compré esta cremita que ven acá. Es la Fresh de Avon Car de 50 gramos. Yo la compré porque siento que ya no puedo vivir sin ella, ¿verdad? Ya me adapté. Esta es una crema hidratante con pepino y té verde, pone acá. Y bueno, a mí particularmente me encanta, me parece que es súper hidratante, es muy rica, su aroma es espectacular, huele a puro pepino y huele a té verde. Es así como un agüita y ella se absorbe súper rápido, me encanta. No sé si quieren verla. Y esto está en un precio que había una promoción que eran dos productos por solo 69 bolívares, fíjense. Es así, es de lo más rico. Entonces, bueno, yo aproveché solamente esta promoción, ¿verdad? Este mes solamente compré estas pequeñas cosas. Entonces, fue esta. Y este tónico. De la marca de Solution Plus, Completely Clean, ¿verdad? Que no tiene alcohol. Esto trae 150 ml. Y este tónico también me fascina. Es un tónico que te deja la piel, te la limpia, no deja alcohol, te la deja así como tersa, muy tersa, suavecita, como piel de melocotón, ¿verdad? Algo así como piel suave. Me encantó y bueno, nada, yo ya lo vengo usando. Se me había acabado y aproveché esta oferta que son estos dos, ¿verdad? Fueron por 69 bolívares. Esto fue lo que compré de Avon. Ok, ¿qué más? También dejé de esta línea de Velcor, en este caso Velcor vende Saison, Essica y Level. Yo dejé estas dos cremas de Level, que yo no puedo vivir sin ellas dos, ¿verdad? Tampoco. Se han convertido en básicas, o sea, son para mí, me parece que son muy ricas, se absorben súper rápido, tienen un aroma muy rico, te dejan la piel súper suave que lo sientes al instante. Y estas son las famosas Delice, que traen, acá pone 200 ml, perdón, Level. Y es una loción que tiene un aroma súper suave, se absorbe muy rápido, de verdad, como les digo, y hidrata. O sea, tú sientes que la piel te queda hidratada, humectada, suave, todo el día. O sea, todo el día. Esto es aplicando y ella no te deja la piel para nada, pegajosa. Ella viene en dos presentaciones. Esta rosada, que es champaña rosa. Champaña rosa, y esta que es igual, ¿verdad? Es champaña cítrica. A mí me gusta más la rosa porque humecta más. Esta, como es cítrica, tiende a ser como un poco más menos humectante, sin embargo también humecta, no quiero decir que no humecta, ¿verdad? Y el aroma es diferente, no es malo, pero es diferente, pues, pero los dos son ricos. Me encantan, de verdad que estas cremas me encantan. Estas estaban en una promoción de 102 bolívares cada una. Y bueno, yo las recomiendo y las repito miles de veces porque me encantan, me fascinan. Ok, a ver, ¿qué más? También de esta marca de productos de Jade es una marca que vende productos por catálogo. Yo he dejado esto que se llama Only Vanity, es un set de 6 gorros térmicos. No sé si pueden verlos, ya yo saqué uno aquí porque lo he usado, ¿verdad? Vamos a ver para qué. Son estos gorros normales que se utilizan para la ducha o cuando te quieres poner alguna máscara para el cabello
O cuando quieres un acondicionador, o no sé. Este viene así, son plateados. Hay personas que lo usan también para esos secadores de peluquería, esos grandes, ¿verdad? Y bueno, nada, vienen así. Es este típico gorro normal, ¿verdad? Que tiene una gomita aquí. Perdón, que tiene una gomita. Y bueno, este es un set que trae 6 gorros de eso, ya yo he usado uno. Esto me costó como que fueron 40 bolívares, algo así. Bueno, aproveché la oferta porque me hacía falta gorro. A ver, ¿qué más? También fui, compré en tiendas para cuestiones del cabello y eso, compré una línea que desde hace tiempo le había puesto los encima y me llamaba mucho la atención, lo que pasa es que bueno, era un poco cara, pero aproveché una oferta y les estoy hablando de la línea para el cabello de Davines. Davines es una línea, creo que italiana, que es para el cabello. Es esto que ven acá, fíjense, el tarro es algo así. Yo compré un champú y una manteca para el cabello, era un acondicionador. Acá ponen no, no, condicionador, este hidratante iluminador en crema, ¿sí? Esta es la marca Davines. Y bueno, nada, aquí creo que me confundí porque acá pone para el cabello tratado y colorado. Bueno, el mío no es colorado, pero sí es tratado porque recuerden que tengo queratina y todo eso. Y bueno, esto es así, esto costó, miren, el precio fueron 210 bolívares. Es un poco caro porque con ese monto pues uno puede comprar varias cosas. Bueno, el frasco es así súper sencillo y esto es una crema que es bastante pastosa. Vamos a abrirla. Ya yo la había abierto, ¿verdad? Miren, bastante pastosa. Tiene un aroma bastante, huele mucho, 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 huele a salón de belleza, ¿verdad? Huele a peluquería, tal cual. Es una línea que es profesional por eso. Estoy seguro que va a hacer su efecto. Espero que no sea mala, ¿verdad? Porque a veces uno se da chasco con estos tratamientos, piensa que son buenos y al final terminan siendo malos. Bueno, compré este y de verdad que espero usarlo. Yo no lo he usado todavía, aunque lo destapé, no lo he usado, lo destapé para leerlo porque tenía curiosidad. Pero tiene buena pinta y bueno, espero que, me han dicho que estos productos de Davines son muy buenos. Entonces lo probaré y luego les contaré. Y de esa misma marca, de este champú, esto costó, este estaba en oferta, 57 bolívares y se llama Refreshing. Viene así ya. Se llama Refreshing Shampoo for All Kind of Hair. Producto italiano, sistema alquímico. Entonces es un champú aclarante para todos tipos de cabello. Champú aclarante no quiere decir que te aclare el cabello, sino es un champú que bueno, te limpia el cabello, ¿verdad? Esto viene así, trae 250 ml y me parece que tiene un aroma riquísimo. También viene así, yo lo destapé. El aroma huele como, es un aroma que huele como a torta, no sé, huele como a vainilla, es un aroma raro, es raro que huela así, es un champú transparente así normal, ¿verdad? Clarito. Y bueno, tiene muy buena pinta también, espero usarlo y luego les contaré. Pero bueno, compré esas dos cosas. Ok, ¿qué más? Luego fui a Locatel. Como saben, Locatel es un automercado también de salud, pero vende de todo, vende medicinas, artículos de belleza, artículos de óptica, ¿verdad? Todo eso. Vende muchas cosas Locatel. Entonces, en Locatel compré varias cositas también. Entre ellas, compré esta nueva línea que he descubierto que se llama NNP, que significa Nevada Natural Product. Y bueno, ya vi esta crema que me llamó la atención. Es una aloe oil, aceite de aloe de Natural Plant Extract Foot Cream, una crema para los pies, ¿sí? Trae 145 gramos y pone que, pone acá, piel suave hidratada. Pone que es una crema que tiene aceite de aloe. Imagínense, aceite de aloe para los pies. Y bueno, pone acá que promete que te va a recuperar los pies, te lo vas a dejar suave, los talones y eso. Y vamos a destaparla. Ella viene así, en un de estas pompón, ¿verdad? Fíjense, miren. Viene así el tarro. Y bueno, nada, aquí pone que uno se la coloca en las noches o en el día, en los pies, las zonas agrietadas, los talones y eso. Y bueno, nada, promete que te recupera muy rápido esa zona.
Es una crema que es así bastante espesita. Vamos a secarla. Bastante espesita. Huele a puro aceite de aloe, ¿verdad? Huele a puro aloe, ¿verdad? Sí, huele a puro aloe. Y bueno, nada, las voy a probar también y bueno, les contaré. Esta crema costó tan solo, ya creo que tengo la facturita por aquí, vamos a ver. Creo que 38. Ah, no, costó 40, 40 bolívares, ¿verdad? Bueno, me parece genial y voy a también a probarla porque la que tengo de Avon se me está acabando y quería probar otra opción. Allí también compré este Eucerin, como saben, bueno, ya les había contado que mi pareja tiene piel atópica y eso, y le es un poco difícil conseguir jabón. Yo le compré el Eucerin pH 5.5, que se llama Siden, es un sustituto del jabón. Y bueno, vi este que pone aquí Baby Baño Champú, ¿verdad? Para cabello y cuerpo, pone que es piel sensible. Se supone que, bueno, si esto es para niño, debería de ser muy suavecito. Y pone limpia la delicada piel del bebé, no produce lágrimas y tal. Trae 250 ml. Y bueno, vamos a probar también con este costó, a poner el precio, 30 bolívares, un poco económico porque como saben estos productos acá están un poco regulados. Bueno, es ese que viene así. Creo que yo mostré el otro era también, era normal, no era para niños. Este viene así. Y bueno, nada, es un champú y gel. Huele muy rico, huele a bebé, ¿verdad? Yo lo olí y parece genial. Bueno, entonces compré ese y luego les contaré. Ah, bueno, de esa marca NNP, como les dije también, hay una variedad de cosas que llegaron que se ven muy bien. Y ese Nevada Natural Products es una marca que no sé de dónde es. No vi, pero creo que es una marca importada, pero no dice, ¿verdad? No dice de dónde es importada. Voy a averiguar y bueno, luego les contaré. Bueno, esto, miren esto. Este pote inmenso me llamó la atención. Acá pone cucumber, extracto de cucumber, es decir, de pepino. Y esto es un hidratante restaurador. Remueve las impurezas y activa la renovación celular. Es un body scrub, ¿verdad? Un exfoliante corporal. También dice que se puede usar para la cara. Había, de esta marca había este body scrub de pepino y había uno de cocoa, de cacao. El de cacao no lo tomé porque el de cacao ya es un olor que me parece común, ¿verdad? Porque ya tengo muchas cosas de cacao, chocolate y eso. Entonces este sí me llamó la atención. Además que es súper refrescante, el aroma es súper rico. Tiene un gránulo de foliación grueso, vamos a ver. Y como les estaba diciendo, hay muchos productos nuevos de esta marca. También vi unas sales también exfoliantes, súper pesadas. Las habían de lavanda, como que era naranja. Y bueno, me quedé con las ganas. Luego la compraré, después les contaré. Miren, fíjense cómo es este. Es así. Y entonces, esto es puro pepino, como que tuvieras un pepino en tus manos. Y miren, el gránulo es bastante, es grueso, es gruesecito, ¿verdad? No es, o sea, no es grueso grueso que rasguña, es medio, vamos a decir que es un gránulo medio. Es suave, la crema es súper suave. No sé todavía si echa espuma o no, porque no la he visto, pero me encanta. Me encanta, su aroma es puro pepino, 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 y me fascina. Verdaderamente estoy enamorado de este producto. Y eso costó, vamos a ver cuánto costó ese exfoliante. Eso costó 100 bolívares. 100 bolívares costó esto y bueno, me parece que está súper bien. Es muchísimo lo que trae. Esto es algo que, bueno, imagino que dura muchísimo porque yo no me folio todos los días el cuerpo. Yo suelo foliarme o una vez a la semana o dos veces a la semana, un día sí, un día no. Y miren, esto promete, promete. Lo utilizaré y luego les contaré, pero se ve muy bien, se ve muy bien. Ok, y por último, allí en Locatel también compré esto que ustedes ven acá, de Balmy. Son unas gotas secantes, dice seca dos veces más rápido. Trae 14 centímetros cúbicos. Bueno, nada,
Yo ya había comprado el otro secante del mes pasado, el mes antepasado, no sé si lo vieron, pero bueno, me tuvo un problema porque no sé, creo que donde lo compré me lo vendieron mal, estaba malo, algo pasó que se dañó, la válvula se dañó y no quiso salir más, después se empezó a botar, se botó todo y al final, bueno, lo perdí. Ese me gustaba porque era en spray, era bueno, me secaba la uña rápido. Lo único es que el spray había que echárselo lejos porque si no te dejaba marcado, o sea, si te colocas brillo te quedan las burbujitas y eso. Vi este así que es en gotas, es como un aceitico también, viene así, ¿verdad? Viene con este dosificador, es como un gotero. Y bueno, nada, esto dice que seca hasta la última capa, que uno se lo debe colocar sobre la uña después de que te coloques el esmalte o el brillo en mi caso. Y bueno, que seca. Es como un aceitico, ¿verdad? Es como es así bastante líquido. Yo lo voy a usar apenas hoy a ver qué tal. Y bueno, luego les contaré, pero tiene buena pinta, parece que está bien. Y esto fue, ya le voy a decir cuánto costó. Eso costó, eso fueron 30 bolívares. Gotas secantes, 30 bolívares. Ah, bueno, miren, esto se me pasó. Esto fue de Avon también. Esto es de Avon. Esto vino una promoción. Acá pone 3D Nail Adorning, ¿verdad? Nail Art. Vamos a sacarlo. Yo ya lo abrí. Esto es un adorno. Viene así, ¿verdad? Era de Avon, ¿no? Estos adornitos, estas gemitas que se colocan en las uñas, ¿verdad? Yo la he comprado no para uñas, porque por supuesto yo no me decoro las uñas, pero yo las he comprado para otras ideas, ¿verdad? Otras ideas manuales, de repente que si acomodas una lámpara, que si haces un cepillo, que si haces algo para el celular, no sé, y le colocas un detallito de esto como un adorno más, ¿verdad? Vamos a ver, tiene varios, viene así la cajita. Esto estaba súper económico, esto creo que costó 20 bolívares, si mal no recuerdo, en la revista de Avon. Bueno, yo no sé si esto valdrá más o valdrá menos, porque de pronto las que se arreglan las uñas, ¿verdad? Las chicas son las que saben. Pero fíjense, miren, trae varios formitas, la trae que si estrellitas, punticos, cuadritos, más estrellitas, otras estrellitas, unas perlitas negras, unas lunas. Unas gemitas, unos diamanticos, corazones. Acá trae como unas tachuelas de estas de rock. Otras bichitas, ¿verdad? Y bueno, nada, esto me parece que está súper práctico. Incluso, no sé, me llamaron bastante la atención. Bueno, las compré porque sé que les voy a dar utilidad. Yo sé que las voy a usar porque para darle un detalle así, un destello, algo de brillo, algo que uno haga, cualquier cosa. Yo sé que para cualquier cosa las voy a usar. Entonces, bueno, me pareció interesante y las tomé, me gustaron. Ok, fíjense, fui a Traki, aunque Traki no está de remate, creo que estaba de remate, que terminan, por cierto, hoy es fin de mes, ¿verdad? Que estoy grabando este video, y terminaban los remates de mujer, pero sin embargo yo fui a Traki y vi esto que me gustó muchísimo, fui primero y no lo pude comprar, después fui otra vez porque yo dije, esto lo tengo que comprar, esto es mío, y esto costó. Ya vamos a ver, esto costó. $180 bolívares. Y bueno, esto es, se preguntarán qué es. Bueno, acá está, ¿verdad? Esto es un espejo de metal y vidrio. Y está de lo más bello. A mí me encantó. No sé si ustedes saben, yo soy amante de los espejos. Miren esto, vamos a sacarlo. Luego les pondré una foto del espejo ya, del espejo armado. Pero estos son estos que son así como que lo puedes poner en puntas, vienen sobre una barra, ¿verdad? Miren, este es el espejo. De este lado tiene aumento, pone que es un aumento de 3X. Y tiene esto así, ¿verdad? Esto se supone que uno lo para. Lo para, vamos a ver, tiene una base, tiene este tubito que es para armarlo y tiene la base, esta es la base.
Entonces aquí se supone que armamos y montamos el espejo acá. Bueno, luego yo se los armaré, ¿verdad? Porque se los armaré y les dejaré una foto por acá. Pero me parece que está genial, me encantó. El precio está muy bien y bueno, también fue una de mis cosas que compré. Y bueno, nada, para culminar estas compras que ya se han hecho un poco largas y ya me da pena con ustedes porque yo sé que a veces me extiendo en los videos, también compré en O Boticario. Como saben, O Boticario, ya se los he dicho, es una línea de productos brasileros y eso, que tiene un aroma súper rico, a mí me encanta, me fascina. Y bueno, ya vende variedad de cosas, colonias, shampoo, cremas, aceites, exfoliantes, incluso vende cosmética masculina, femenina, vende maquillaje y todo eso. Bueno, yo de O Boticario me gustan mucho los aceites, lo que son las cremas, y me gustan mucho también algunos aromas, colonias. Y bueno, soy amante de los jabones, me encantan estos jabones así en barra de O Boticario. Y bueno, yo compré en esta oportunidad, compré 4, ¿verdad? Y bueno, los voy a ir sacando así en orden. Compré este de Pitanga, pon acá que es un jabón energizante. Y bueno, voy a sacarlo rapidito para que ustedes lo vean. Es un jabón, son estos redonditos. Ya yo los he mostrado en otras compras. Este es naranja. Esto tiene un aroma riquísimo. Yo no sé si ustedes conocerán la pitanga, pero es una fruta brasilera. Yo he tenido la oportunidad de comerla. Y esto huele a puro pitanga. O sea, acá sí la más parecida a la pitanga, pero imagínense que se estuvieran comiendo un mango cítrico, ¿verdad? Este de pitanga me encanta. También compré, bueno, habían nuevos y yo aproveché y hice desastre. Yo dije, bueno, compré este de Roma. Roma es pomegranate, aquí se conoce como granada. No sé si conocen también granada. Este es una nueva fórmula y este es revigorizante. Así también. La granada es esa, también yo la he comido, es riquísima. Es una fruta cítrica que trae así como puras pepitas rojas adentro, ¿verdad? De hecho, en mi casa antes había una mata. Y este, miren, viene así, es como, viene como con partículas, de granada, no sé. Su aroma es riquísimo, no les puedo decir que huele a granada, porque la granada es como, incluso el sabor es diferente, pero es un aroma cítrico, tiene un aroma súper cítrico. Ok, también dejé, vamos a ver. Me fascinan estos productos porque están a la mano, pues uno los puede comprar y los puede conseguir. A mí a veces me molesta mucho cuando uno tiene que estar persiguiendo un producto, no lo consigues, te gusta, te enamoras del producto y tienes que ir como loco por todos lados buscándolo. No me gusta. En cambio esto, bueno, uno lo tiene en la mano y es bien, pues. Este que es un jabón refrescante, este es de hierbas. Bueno, este es de hierbas, hierba o la pura hierba. Vamos a ver. Viene así. Es súper rico, tiene un aroma a hierbas, pero ustedes no se lo imaginan. Yo no se lo puedo describir porque no sé, pero es hierbas frescas, como a campos frescos, campos verdes, a violeta, hierbabuena, no sé. Huele súper rico, me encanta. Bañarse con eso debe ser un placer. Yo no había probado estos aromas. De ahí nada más había probado el de pitanga. Y este de guaraná. Guaraná berry. Bueno, yo no he probado la fruta de guaraná, sin embargo he probado bebidas de guaraná que están inspiradas en el sabor de guaraná. Me han dicho que la guaraná es una fruta muy fuerte, incluso es como estimulante, algo así. Y miren, este viene así, es como también glicerinado. Esto tiene un aroma, ay, riquísimo, riquísimo, yo no sé cómo describírselo. Me imagino que sí huele y sabe el guaraná. Estoy seguro que así debe oler y debe saber el guaraná. Bueno, dejé esos 4, ¿verdad? Que eran uno de los que me faltaban en la colección, porque ya yo los había probado todos. Y esos costaron 30 bolívares cada uno, es decir, 3 por 4, 12, fueron 120 bolívares todos. Bueno, nada, esto han sido todas mis compras. Quiero decirles mil gracias por ver. Estoy aquí sudando del calor, porque está haciendo un calor horrible, ¿verdad? Ya entra la temporada de sequía aquí en nuestro país y es horrible el calor que hace en Caracas, en Miranda, en todas las partes de Venezuela es horrible el calor que hace. En algunas llueve, en otras se pone más húmedo el calor y es terrible. Yo estoy más cerca acá de Caracas y bueno, el calor es fatal, está fatal. Bueno, pero nada, no interrumpo. Quiero decirles entonces muchas gracias por estar allí, por ver, por seguirme, por sus comentarios.
por ser tan agradables y tan buenas personas conmigo. Yo estoy aquí para servirles, quiero que sepan, y bueno, darle todo mi conocimiento, estas pequeñas cosas que ustedes pueden ver en mi canal, y bueno, nada, compartir experiencias, que es lo que a mí me interesa, compartir sus experiencias, de sus cosas que han tenido, que no han tenido, si les gusta, no les gusta, porque como saben, bueno, yo soy súper amante de todo lo que es la parte cosmética, belleza y eso, y bueno, para mí es súper importante estar en contacto también así con todas las personas que les gustan estas cosas. Bueno, sin más rollo, chao y nos vemos hasta el próximo video.